desviador trasero. Objetivos: ser capaz de instalar y ajustar un desviador trasero nuevo. Herramientas necesarias: llaves Allen de 4, 5, 6 milímetros. Llave combinada de 9 milímetros. Destornillador Phillips o plano. Pinzas o alicates. Partes a identificar: desviador trasero, tornillo de anclaje, cilindro de ajuste, tornillos de tope, tornillo tensor, puntera de desviador. Paso 1. Montar el desviador. Aplica un poco de grasa al tornillo de montaje del desviador y enróscalo en la puntera del desviador. Jala el desviador hacia atrás para que el tornillo tensor descanse tras el lado plano. Aprieta el tornillo de montaje. Paso 2. Ajustar el límite alto. Encuentra el tornillo de tope alto, que debe estar marcado con una H. Este tornillo fija la máxima distancia exterior que puede alcanzar el desviador. En la parte trasera de la bici, las marchas más altas corresponden a los piñones más pequeños y las marchas bajas a los piñones más grandes. Ajusta el tope alto con un destornillador. Si aprietas el tornillo, el desviador se mueve hacia la rueda. Si lo aflojas, se aleja de la rueda. Ajústalo hasta que la roldana superior y el piñón más exterior estén alineados. Paso 3. Fija el límite bajo. Encuentra el tornillo de tope bajo, que debe estar marcado con una L. Este tornillo fija la máxima distancia interior que puede alcanzar el desviador. Este es el ajuste más importante del desviador. Si la cadena cae entre el piñón más grande y los radios, se puede dañar tu rueda, el desviador o el cuadro. Ajusta el tope bajo con un destornillador hasta que la roldana superior y el peñón más interior estén alineados. Paso 4. Revisa la puntera del desviador. Mira al desviador desde atrás. Deberías poder distinguir que todo está recto y que no hay riesgo de que el desviador pueda entrar entre los radios de la rueda trasera. Paso 5. Instalar la cadena. Pasa la cadena por el desviador. Déjala deslizar desde arriba, rodeando la roldana superior y anterior. Acaba arriba sobre el casete o piñón trasero. Asegúrate de que la cadena tiene una longitud adecuada. Gira los pedales para asegurarte de que la cadena se mueve suavemente, sin tirones ni caídas. Pruébala en los topes alto y bajo del desviador. Paso 6. Fijar el cable. Asegúrate de que el forro se asienta correctamente en la férula y el cable está preestirado. Desliza el cable a través del tornillo de anclaje, siguiendo la guía en el desviador. Tira del cable firmemente con tu mano y aprieta el tornillo de anclaje. Paso 7. Ajustar la tensión del cable en cambio de pasos. Empezando en la marcha más alta, fíjate si la cadena se mueve del primer al segundo piñón. Si no se mueve, necesitas tensar más el cable. Hazlo girando el cilindro de ajuste a la izquierda, desenroscando. Vuelve a la marcha más alta en el cambiador y prueba de nuevo. Si la cadena se mueve al segundo piñón,
prueba a bajar de nuevo a la marcha más alta. Si no baja la marcha alta, necesitas destensar un poco el cable. Hazlo girando el cilindro de ajuste a la derecha. Prueba a cambiar una a una todo el rango de marchas. Si la cadena tiene dificultades bajando los peñones más pequeños, prueba a destensar. Si la cadena tiene dificultades subiendo a los piñones más grandes, prueba a tensar. Paso 8. Otros problemas. Si tienes dificultades ajustando la tensión correcta, puede que haya otros problemas. El cable oxidado o el forro vieja, rota o doblada pueden ser causantes de una fricción que impida al cable deslizar suavemente y al desviador moverse correctamente.